Tenga cuidado a quien contacta por internet cuando realiza la compra o venta de un producto. Una joven universitaria estuvo a punto de convertirse en víctima de una banda de estafadoras al intentar vender su celular en una conocida página web. Estas avezadas mujeres ofrecieron pagarle 1000 soles por el equipo de última generación, pero al descubrir que era dinero falso intentaron desfigurarle el rostro a su víctima. Ya lo revisan el equipo y me pagan. Yo comienzo a revisar los billetes y eran 5 billetes de 200 soles y todos los billetes eran falsos. Quédame el celular. Y ella no ha querido darme celular. Yo he pensado que ella estaba sola y lo que ha hecho es empujarme y de frente se ha ido a mi cara, por eso estoy con los rasguños. Con ayuda de familiares, la agraviada, que por seguridad prefiere mantener su identidad en reserva, logró retener a las estafadoras Génesis Paredes Mesa e Ingrid Pretel Contreras, quienes fueron llevadas a la comisaría de Huichanzao. Allí se confirmó que ambas tienen antecedentes por diversos delitos e incluso una de ellas ya purgó condena en el penal El Milagro por comercialización de billetes falsos. Se han quedado detenidas, han pasado también por el médico legista, yo también, una de ellas es embarazada. La que está embarazada tiene antecedentes y ha estado presa por robo agraviado. Y la otra tiene denuncias por falsificación con dinero, lo mismo que me han hecho a mí. Incluso el hermano de esa persona está preso en Chincha por falsificación de dinero. La joven ahora recibe mensajes intimidatorios y hasta amenazas de muerte para que retire la denuncia. Pese a ello, continuará con la acusación a pesar de que la fiscal a cargo del caso ya ordenó que ambas mujeres queden en libertad, por lo que solicitará garantías para su vida. Están llamando a amenazar, han mandado mensajes de texto a amenazar y encima con los antecedentes, que estas personas tienen antecedentes, ya tienen denuncias. O sea, ¿cómo la van a dejar? Muy aparte de eso, la persona dice, no, yo no conozco al número que te está haciendo amenazas, pero le han revisado el celular y está como contacto. No, está como contacto del número donde yo recibo amenazas.